Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos en viernes, después de que el más grande de la zona, el más grande de la CONCACAF, ayer hizo acto de presencia. El América mostró que es un equipo con carácter, mostró que es un equipo bien armado, mostró que le va a dar seriedad a la Leagues Cup. Fue con el equipo titular, se mostró que Andrés Jardine o Jardine tiene la capacidad de manejar a un equipo como lo es el América, y mostró el entrenador del América particularmente que era cuestión de semanas para, como dicen los clásicos, se empezaran a amarrar estas nuevas tuercas del América y funcione. Es un equipo que ayer hasta los antiamericanistas les gustó la forma tan contundente con que se manejó en su partido, que termina goleando 4-0 al San Luis. Henry Martín sigue en ese plan goleador, Julián Quiñones, el llamado ahora nuevo Chuchito Benítez, Kevin Álvarez, Alex Zendejas, es decir, hoy este América está mostrando que es el favorito para el campeonato. Amplio favorito después de lo mostrado este jueves por la noche. No deja la menor duda el América que hay un proyecto ya de años bien sostenido, que hay refuerzos, que es un equipo que no trabaja de acuerdo a lo que el dueño piense o quiera o se enoje. No, es un equipo que hoy es el resultado de que tienen un proyecto serio, que les ha faltado el campeonato, es cierto, pero además está haciendo que sus aficionados crean en ellos, que se ilusionen, que haya este sabor, este preludio de que el América va a ser campeón de la Leagues Cup, y seguramente eso le puede ayudar muchísimo para en la liga sumar el torneo que tanto desean ya desde hace varios años. Así, de esta manera arrancamos Reacción en Cadena, con un América que ilusiona, con un América que es contundente y con un América que le dio la seriedad a este torneo, y ahí están los resultados, una goleada contundente este jueves. Iniciamos Reacción en Cadena. Es muy temprano estar pensando tan a frente. Creo que tenemos que tener mucha humildad, sobre todo cuando juegas bien, cuando ganas como ganamos hoy. Sabedores de que la trayectoria es larguísima, nos faltan muchos partidos, nos faltan muchas cosas a evoluir, a crecer, y mantener muy, muy enfocados, porque el fútbol es por veces te trae, si tú te confías mucho, si tú te agrandas mucho, entonces es muy importante mantener los pies sobre la tierra. Sabemos del potencial que tenemos, esto no negamos. Tenemos una ambición, un foco muy grande en conquistas, sí, pero sabemos que estamos en el inicio del trabajo y hay que estarmos muy enfocados, mirando partido a partido, respetando a todos, estudiando a todos los rivales, y sobre todo buscando sermos cada vez mejores en relación a nosotros mismos. Y este para mí es el camino de un equipo grande que quiere llegar lejos, es mirar muy cerca, mirar el próximo paso, estar muy atento para no ser sorprendido, porque el fútbol es siempre un deporte que te puede sorprender, y queremos estar muy atentos a esto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando Reacción en Cadena. Luis Enrique Alfonso, que está platicando, es tan grande su ego que voltea y platica con él, con Abraham Guerrero. ¿Cómo están, compañeros? Yo, qué gusto saludarles. Yo, en verdad, sí estoy muy molesto con la liga, ¿eh? Muy molesto con Mikel. ¿Por? Si siempre regularmente... ¡Hombre! No hablo con Dios, no hablo con nadie para... ¡Oye, Dios! ¿Se puede jugar esta? Es una liga bananera. Tuvo que haber levantado y hablar con Dios, o con quien sea, para que le... Cuando hablamos...
para que le editorial, hablamos en la junta editorial y empezaste a salir con eso, dije, bueno, ¿qué espíritu pero, chocarrero se le metió a este hombre? Yo no he entendido, a ver, ¿cuál es tu coraje, Tocayo? Mi coraje es que el presidente no hace nada, carajo, no hace nada, maldita la cosa. Pero le no vale tres pepinos a la liga y a Mikel. Gerardo Velázquez. A Mikel le vale tres pepinos. Tuvo que hablar con Dios, carajo. Carajo, ¿tuvo que hablar con Dios o no? O sea, ¿cómo permitió que se jugara ese partido así? Pero bueno, ahí está, esa es la liga que quieren, ¿no? Estábamos mejor con Bonilla. No, pero... con Decio. regresa de la farmacia. Ya se fue. Enrique Bonilla. Ya se fue. Déjate, sacamos ese espíritu. ¿O ya. no? ¿O no hubiera dicho eso? Si fuera Enrique, ¡no hablo con Dios! ¡Mikel, no hablo con Dios! ¡Tuvo que hablar con Dios, maldito! ¡Con San Pedro! Con Neptuno, con Zeus, con Marte y con Júpiter. Claro, pero eso es de ridículo. Ese ridículo, no sé, pues un torneo bananero. Pero ahí está, ¿eh? Yo se los dije. Va a fracasar ese torneo. No está fracasando. No, no es cierto, no. Espérame. Es que ya no sé estás hablando en serio, ¿no? ¿De cuál chupaste? Espérate. Es que hacía falta, ¿no? La toxicidad del tío. Y ya después de eso ya podemos liberar y hablar de fútbol o... Ahora hablemos de fútbol, por favor, adelante, es su programa. Qué gusto saludaros. Oigan, ahorita hablaremos más de Leagues Cup y América tiene que ver con Leagues Cup por la actuación que tiene contra el St. Louis, doctor. Porque si usted dice sí. San Luis, van a decir, ay, pues si le metió 4 al San Luis, pues ¿quién no? Ah, pues es lo mismo el San Luis que el San Luis, cabrón. St. Louis, ¿no? City, doctor. Usted que maneja bien. Esos serían los Saints de Lakes, ¿no? Hay que decirle a la gente que no es Inter de Miami, es Inter Miami también. Ya si vamos a en este concubinato que tenemos ya la fuerza, que nos llevaron a vivir a la casa de enfrente, hay que entonces involucrarnos en los anglicismos, no caer en las cosas y los términos, la verdad, bastante pichurrientos de los que transmiten muchos por esta cadena de la manzanita, que tienen están muy desinformados. Aquí puede decirlo, es Apple TV, aquí sí puede decirlo. No nos ha gustado, ¿verdad? A mí la verdad, era yo la verdad, ayer hasta después me di cuenta que estaba Vaca transmitiendo y le pasé a Vaca mejor. La verdad, ¿eh? La verdad. En cuestión de producción, en cuestión de tomas, en cuestión de calidad de imagen, la verdad es que es muy buena producción. Sí, a ver, tienen los fierros, tienen la ubicación de las cámaras, tienen mucha tecnología. Yo como lo veo en inglés. Al momento, yo lo he visto en dos, lo he visto en inglés, o lo he escuchado en inglés, pues, y en español. Yo a lo que voy es que, pues, obviamente tienen la información de los equipos que están más a modo, ¿no? O sea, la América, Chivas, claro. Tigres, Rayados, pero empiezas a escuchar cuando ese equipo, por ejemplo, con el León. Pues acá también pasa, Luis Enrique. O sea, no pasa, no. Tú que vives en la burbuja de Monterrey y acá ya narran, juega Monterrey León y les vale, pero en general no. Hay que reconocer que el narrador mexicano sí está preparado, ¿eh? O sea, se ve que. A ver, Luis Enrique el otro día dijo que Daniel Guzmán sigue entrenando al Tepatitlán. No, ese es un lapsus. Pero a ver, pero ese está focalizado. Algo a un nicho, pero acá estamos hablando del torneo más importante y no hablan del Tepatitlán o de Leones Negros o de Atlético La Paz, hablan de los equipos de Liga MX. Desde que lo diversificas en español e inglés es porque el mercado latino es muy importante. Hay mucha gente, mucho paisano que tiene un pleno conocimiento de sus equipos. Mucha gente de Puebla, de León, que está en Unión Americana, mucha gente de varias aficiones y que se siente lastimada, al menos yo es lo que he leído, cuando de repente le cambian fecha de nacimiento, pero, nacionalidad, apellido. Claro. Están en la cancha, no jodan. Porque ahí tienes que tomar en cuenta que ya el aficionado de Mazatlán paga, se abona. Entonces tiene el derecho de recibir un buen producto. Ah, que son bonitas las cámaras, eso sí. Pero es que lamentablemente, no todos, pero la gran mayoría que hacen televisión en habla hispana en Estados Unidos están acostumbrados a engañar a los mexicanos allá. O sea, a mí me quedó muy claro el día después de la final de la Copa Oro, la cadena Univisión, diciendo que iba a haber desfile en México, que México, el país había parado porque México había ganado la Copa Oro, una vil mentira, haciendo un enlace en donde el reportero en México decía que las calles estaban adornadas de tricolor por el triunfo de México,
Por Dios, eso es lo que criticamos y por eso engañan a la paisanada ya. Y aquí lo quieren hacer, pero ya el como está llegando a territorio mexicano, y hay partidos que no puedes ver por las empresas convencionales, te das cuenta del engaño, ¿no? Así que, bueno, no, por favor, yo le voy a pedir que así como es exigente con nosotros, es exigente con lo que ve. No, es que te voy a ser bien sincero. De los que he visto en español, ¿no? Porque además, sí, en lo que coincido con ustedes es que hubieran buscado talento de acá de México para, evidentemente, dar esa certeza en cuanto a información. Pero son muchos colegas de Sudamérica y que pues no están familiarizados, evidentemente, ¿no? Pero claro, vi el de Rayados Real Salt Lake, que estaba el Panda, ¿no? Que además, bueno, creo que es garantía, ¿no? Y ¿cuál otro vi? No me acuerdo cuál otro vi, pero no estuvo tan mal. Los demás los he visto en inglés, y no es por mamón, es porque... No, sí, es el acceso. Y en inglés también hay que decirlo, es muy aburrido ver el fútbol. A mí no me gusta verlo, pero bueno, lo he visto así por otras cuestiones. Sí, le falta intensidad, no es lo que estamos acostumbrados. Claro. General, sí, como latinos estamos acostumbrados a otras cosas. Y es en general, tú ves partidos de la Premier League, por ejemplo, ¿no? Y es, oh, what a finish. Y dices, güey, o sea, fue un golazo. Bueno, what Luis, a finish. Luis algún día narró en inglés. Yo narré en inglés, imagínate. No, toca. Es bien fácil, es bien fácil. Pero bueno, dejemos ese tema, teníamos que chismear de eso. Yo no veo a la gente convencida. Lo traía atorado. Es el único, como es el único que ha pagado de los tres que estamos aquí, porque... No, yo sí pagué. Sí, ¿también pagaste? Sí, como no me había dado cuenta que yo ya tenía la suscripción en Apple TV, ¿por qué? No sé. O sea, la verdad no... No es gente de dinero y le vale. Nunca se me había hecho atractiva la aplicación de Apple TV. Nunca me había llamado la atención, la verdad, ¿eh? Tiene como 10 aplicaciones de OnlyFans ahí escritos, Luis Castillo, o sea, no tiene... Y de ahí me entra el dinero, imagínate. Ojalá sea nada más el dinero, pero está bien. ¡Ah! Ahora sí, hablemos de el América. Dejó un gran sabor de boca el América. El América me parece que toma con toda la seriedad este torneo, ¿no? Pero no solamente es el partido de ayer contra el San Luis, sino también, Luis, desde el juego contra Puebla, sin tener a sus seleccionados, pero ya teniendo a Quiñones, te vio una velocidad distinta del América. Y no es que esté echando porra, ni que me esté bajando los pantalones con el América, ni mucho menos. Pero sí, con el equipo completo, ya ayer cuando lo viste, ¿no? Con Henry, ¿no? Con Fidal, con todos, la verdad es que va a robar en la Liga MX. Deja tú la League Cup en la Liga MX. O sea, si se mantienen sanos... ¿Y sus Rayados? No, es que no se ve igual. A Rayados todavía no se le ve como... El América necesitó que entrara Quiñones, insisto, contra Puebla, Luis Enrique, y era otra velocidad. Era... Bien lo dice Luis, te recordó a Benítez, ¿no? A Chucho Benítez, ¿no? Cuando ese América tenía esa potencia arriba. La verdad. Yo creo que habría, o sea, es una gran sensación que ve el América, es un equipo muy poderoso ofensivamente. Me parece que la parte más endeble sigue siendo la central del América, o sea, le falta un defensa central, y que Malagón esté a la altura de las circunstancias ya. Malagón no está en plenitud, por eso, cuando está en plenitud, porque va a ser el titular. Pero en este América, la parte sabrosa va a ser en liguilla. Entiendo que lo que hizo ayer fue extraordinario, porque aparte goleó no a cualquier equipo del MLS, ¿eh? Goleó al líder de la conferencia oeste, el que está arriba del AFC, un equipo que está mandando junto con el Cincinnati. Es un equipo que tiene regularidad, tiene rodaje, y que ayer se le vio muy inferior, con un América que avasalló, que los hizo pedazos, que hizo lo que quiso. El gol de Kevin Álvarez fue enfrente del portero, o sea, fue una cáscara la del América ayer. Fue realmente denigrante ver un equipo del MLS, pero ya necesitábamos un golpe así. Porque es cierto, los otros, digamos que el chiquititero de la Liga MX, como era Querétaro, Necaxa, que fueron goleados, humillados, se requería que la Liga MX, a partir de uno de los equipos que son favoritos, como el América, realmente diera un golpe sobre un rival importante de la MLS actualmente. Sí, completamente de acuerdo. No, hablando de porcentajes, no sé hasta qué porcentaje ya está esta América, pero al final del día
el partido que se reprogramó en la liga, le ha ayudado el regreso de sus jugadores que tenía en la Copa Oro, porque hay que recordar que le hacían mucha falta, son referencia hoy en día de este América, y a partir de ahí el brasileño me parece que ha amalgamado muy bien a este equipo, y ayer solamente nos dieron una prueba de lo que va a ser capaz este equipo del América. A mí me parece, y perdón, tocayo, que este equipo va a rayar en lo espectacular. Ojalá así sea. No, ojalá así sea. En verdad sí es. Así va a ser. Así es y así va a ser porque, a ver, sin caer en una comparación absurda, pero pongamos a ese Guadalajara que ganó los tres primeros partidos de la Liga MX, no al que repasó Cincinnati en los primeros 15 minutos, sino al que ganó los tres partidos y que aquí, por ejemplo, veas, ¿no? Se desvivió y les ya se hizo sus mentales, ¿no? Pensando en el título, pero pese a esos tres triunfos, nunca mostró lo que este América contra Puebla, y yo me remonto a eso nada más, y si quieres contra San Luis un poquito, pero contra Puebla. No ha mostrado eso Chivas, pero en ninguno de sus juegos, en ninguno. Y este América, que tiene un partido menos, ya lo decía Luis, lo va a seguir mostrando y va a ser espectacular. Y va a ser el candidato número uno al título con todo y el Monterrey. Oigan, ¿y qué dónde van a poner el cabecita Rodríguez? ¿Banca? Para cuando se necesite, primero se tienen que recuperar, ¿no? Tanto física no va a ser, como psicológicamente, para que se ponga al tiro, ¿no? Pero ve lo que tiene América, o sea, por eso Valdés tampoco estuvo, no estuvo el cabecita. Tiene a Brian, ahora sí que tiene al Brian en América y a muchos Brians, ¿no? Apoyando. Tiene a Zendejas, tiene a Henry, o sea, ahora hasta Jonathan Dos Santos ya recuperó su nivel, claro. Sí, o sea, si hay un trabajo a profundidad de lo que es esta América, es más, ya clasificó, ahora, ¿no? Una victoria le bastó para clasificar y el lunes ahora, nada más para definir contra quién juega. Yo veo la final, no, nadie me lo preguntó, América-Inter Miami, ¿eh? Creo que sería la lógica por cómo va ahora, digo, falta camino ahora. Claro. Andrés Jardín tiene un gran trabajo que no lo desconoce, porque lo hizo cuando ganó la medalla de oro con la selección brasileña, ¿no? Tenía algunas divas en el vestidor. Claro. Creo que hoy el mayor tacto o la mayor responsabilidad que pueda tener Jardín es de gestionar el vestidor. Que esta armonía, que este nivel que se le ve en la cancha al América y que viene mucho justamente del trabajo de vestidor, que siga manteniéndose. Porque cuando regresen los ausentes o cuando de repente hay alguna baja de juego de alguno de los titulares, porque puede haber, no sé si van a mantener esta línea recta o incluso este tema ascendente durante lo que resta del torneo, ahí es donde va a empezar la gestión del entrenador. Más allá de ubicarlos en su formación, en el trabajo de cancha, tocar la pelota, moviéndose al huevo, eso se da por hecho, pero el trabajo con el jugador, me parece que es ahí donde va a ser vital. Y vamos a ver la capacidad que va a tener Andrés Jardín para ir trabajando un equipo que sabemos que va a meterse a la liguilla, incluso que puede hasta robar en el torneo regular. El asunto es en la liguilla y ver cómo llega con este ánimo. Sí, completamente de acuerdo. Oigan, qué buena charla estamos teniendo. Tenemos, ¡ay Dios! Mira, ¡ay Dios! Se iba a caer. ¿Podemos ir a publicidad para seguir hablando de más fútbol? Tu techo es blanco, pero ponle un poquito ahí de algo. El techo es blanco. Toda mi casa es blanca. Le gusta mucho. Por cierto, y nada más tiene dos, una franja, una cenefa color lila y una cenefa color. Ahí está, acá, mira, ahí está. Se ve, ¿no? Y su cuadro que es de. Esa fotografía yo la tomé. No, claro, no, sí, te lo juro. En 2020 que fui. ¿Cuántas veces te metió Gerardo al cuerpo o qué? Yo la tomé esa foto, te lo juro, está muy bien tomada, la verdad. ¿Y sabes cómo lo hizo? Es cuando encontró su árbol genealógico que tenía un 30% de español. Dije, de aquí soy. Aquí soy. ¿No? Oigan, es la Gran Vía y el Paseo de la Castellana. Ah, ya vi, sí. Como las tortas. Ah, no, exactamente. No. Oigan, ¿podemos platicar de los mensajes del futuro o no? Mensajes del futuro. ¿No quiere hablar de Mausán? No saben lo que pasó. ¿Ustedes en qué mundo viven? La NASA recibió un mensaje del año 2057. ¿Y quién va a ser el campeón en ese momento? No, pues no saben. Hay un virus.
Están viviendo en Júpiter, entonces están descifrando ese mensaje. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo mete aquí a colación de? No, o sea, pues digo, porque lo estaba leyendo. Todos, ¿o porque Messi es extraterrestre? ¿O por qué? A lo mejor, ¿tú crees que no aquí cualquiera de los tres podría ser extraterrestre y no sabemos? ¿No? ¿O no? Yo creo que se la está prolongando. No, en verdad. Fíjate que yo desde que conocí a Jaime Maussan, lo conocí hace 20 años, que tenía un programa en la misma estación que colaboraba los domingos, y desde ella saben, y uno decía, está mal, pero hoy el tiempo y la ciencia le ha dado la razón desde Nino a Jaime Canún, Maussan. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con los claro. programas que hacía Nino Canún? Y fíjense que yo lo contraté par de veces. Tenía, ¿a Nino? No, a Jaime Maussan, lo contraté un par de veces para llevarlo a Comitán, a Chiapas, para dar el show, y se llenaba, ¿eh? O sea, en mi faceta de empresario, lo llevé par de veces. Tenía mucho ¿cobraba tiempo, caro? En ese entonces no tanto, fíjate, o sea, era accesible para llevarlo al pueblo, pero es un deleite platicar con él. ¿Cómo llegaba? ¿En auto o en ovni? Llegaba en avión y había querido traer a Tuxtla en Colima. Se quejaba mucho de la espalda, creo que le tiene un problema con la colita muy fuerte, don Maussan, pero... Oye, ¿y en el cañón del Sumidero hay extraterrestres, hay avistamientos? Que yo sepa, no. Eso es algo tan sencillo. Vean ustedes, hay algo muy sencillo. ¿Cómo los egipcios construyeron esas pirámides? ¿Cómo los mayas, cómo los aztecas, cómo se construyó la muralla china? Si no había la tecnología, ¿con ayuda de quién? Luis. En verdad, estamos en un momento de descubrir. Yo les... ¿Pero cuántos siglos? Yo creo que tendrían que meterse un poco más al mundo de la ufología. No, a mí me gusta. Les recomiendo que entren al mundo de la ufología. La tumba, nos está la imagen del astronauta. Voy a meterme... Oye, ¿hay un astronauta o no? En Palenque. Que viene de... que usa como un casco, ¿no? De cosmonauta. Y así hay en diversas zonas del mundo se han hecho estos descubrimientos, ¿no? De se habla que hay otra vida. Las pirámides de Egipto son la punta de un obelisco que está enterrado en posición. Exacto. ¿Tú sabías que el primero que puso esto en boga en México fue Pedro Ferriz, Santa Cruz, el papá? Claro. Y nadie hace nada. Un mundo nos vigila. Y movía las cejotas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué estábamos hablando de todo esto? Yo sé que la porque había que hablar de eso. Imagínate que André Jardinés sea un extraterrestre y dirige a la América, que venga del futuro. Imagínate, ¿no? Creo que está tomado. Viste Hombres de Negro muchas veces, ya. No, fíjate que no lo he visto. No, ahorita estoy con otras series, pero no las puedo decir. La de estos extraterrestres verdes, Marta Attack o algo así, ¿no? ¿Se llamaba? No, tampoco. Fíjate que no suelo ver películas de ese tipo. Porque que tienen la Buzz Lightyear. Oh. Hay una burla a eso, y la ufología es cosa seria, ¿eh? O sea, no se burle. Lo que pasa es que hay un sentimiento de miedo y a la vez de curiosidad por parte del ser humano. Muchos. A ver, ¿qué harías, Luis Enrique, si se te aparece el güey ese de Las Vegas? ¿Te acuerdas la foto del así, que luego dijeron que era falso, por cierto. Por eso. ¿Qué era? ¿De qué me hablan? El que estaba en Las Vegas, el humanoide o la criatura de Las Vegas. ¿Te acuerdas, Luis, que lo íbamos a ir a buscar? Y que ya te dio miedo. No me acuerdo. Sí, ¿no? Que era una cámara nocturna y que aparecía en cuclillas y que causó gran furor. Después se dio a conocer de que era falso. No, pues obviamente yo me doy la vuelta y me voy, o sea, pero ni por curiosidad me acerco. Ahí está. Ese era falso, por ejemplo. Ah, no. No, me había enterado de eso. Pero bueno, la gran actividad que ha habido... Ya tienen su tienda de souvenirs los marcianos también. ¿Cómo se llama la que se supone que habla como extraterrestre? Manda un mensaje a los extraterrestres, okay. Enrique. Ahí les va, voy a mandar a... No me digas Enrique porque siento que está hablando de Beas. Luis Enrique. Ok, vamos a mandar a pausa con el lenguaje extraterrestre. Parece que es un lo que hay que hacer para comer. Vamos con el aguántame el corte. La señora Guerrero de Monterrey, Nuevo León. Nino, yo veo mucho tu programa.
Felicítame al señor Luis Enrique Alfonso, que habla muy bien el idioma extraterrestre, ¿no? Que apenas falleció Nino. No estaban ustedes, falleció, va a cumplir un mes, Nino. Sí. Dos días antes, aquí hicimos una parodia, pero pues una parodia siempre es un homenaje. ¿Te acuerdas que tú estabas, no? Estaba, y a los tres días se nos adelantó poblano invitó, de nacimiento. Ahora que me invitó Abraham a ver quién se muere de los famosos. No, espérate, eres como el futbolista, ¿cómo se llama? El galés este, ¿no? ¿Cómo se llama? Que cada vez que metía gol, se moría alguien, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama, Abraham? Ay, se me fue el nombre. Pausa en lo que recuerda Abraham. Regresamos, vamos a publicidad. En lo que recuperamos la cordura. Arrancamos con la información más relevante del fútbol mexicano en Reacción en Cadena. Culminó la jornada 2 de la Leagues Cup y ya tenemos a varios equipos clasificados a los 16avos de final. Pachuca y LAFC ya tienen su boleto automático tras ser campeones de la Liga MX y la MLS. Por parte del fútbol mexicano, León, Mazatlán y América son los únicos asegurados en los 16avos de final. De la MLS, los que ya lograron clasificarse a la siguiente ronda son Inter Miami, Dallas, Philadelphia Union, DC United, New England Revolution, Minnesota United, Columbus Crew y Cincinnati. La última jornada arrancará este sábado a las 5 de la tarde con el Cruz Azul frente a Atlanta United y culminará el lunes a las 8 de la noche con el duelo entre Sporting Kansas City y Chivas. Ricardo Ferretti está consciente que su puesto está en riesgo en caso de perder ante el Atlanta United y quedar eliminado de la Leagues Cup. Esto fue lo que dijo el técnico de la máquina previo al encuentro. Tengo 32 años de riesgo. O sea, un entrenador siempre está en riesgo. Si el equipo gana, te mantienes. Si el equipo pierde, pues como siempre dice, la cuerda se te va apretando. Aquella frase de que todos los técnicos son interinos, ¿no? Ándale, así me gusta esta frase. Entiendo, yo estoy interino 32 años. Y naturalmente no es una cosa que me preocupa. No seré el primero ni voy a ser el último. A lo mejor, pues algunos enemigos van a estar contentos y algunos amigos muy tristes, si es que sucede. Henry Martín llegó a 100 goles como profesional a nivel de clubes. El delantero mexicano marcó frente al San Luis City y con esto alcanzó una cifra histórica en su carrera. La bomba suma 83 goles con las Águilas, 13 con Xolos de Tijuana y 4 con Venados de Mérida. Está claro que tenemos que mejorar, pero yo no siento presión, nunca sentí presión en toda mi carrera, en ningún lado. Disfruto mucho lo que hago, ni cuando estoy arriba, ni cuando me toca estar abajo. Entonces, acá lo único que queda es trabajar, es sacar un buen resultado y de a poco ir mejorando el funcionamiento. Nosotros en la liga acá, en este torneo, estamos dependiendo de nosotros para clasificar y en el torneo mexicano estamos entre los 4 primeros. Entonces, no me imagino cuando estemos mucho más abajo, cómo serán, si hay crítica o no hay crítica, no sé, porque yo la verdad no leo nada, no escucho nada. Entonces, nosotros somos los primeros que sabemos que los últimos dos juegos no hicimos bien las cosas. Pero también confío muchísimo en este grupo de jugadores, en que las cosas van a mejorar futbolísticamente y por ende van a mejorar los resultados. Ya no voy a volver a repetir la misma broma del inicio, ¿eh? De Mikel tiene la culpa, que renuncie Mikel, no habló con Dios, oiga, no habló con San Pedro, no, pero para que le dijera de los truenos. No, el dios del trueno era Neptuno, ¿verdad? Neptuno, el dios del trueno. Les hago una pero, pregunta. No, ¿les ha parecido? El de los truenos, el de los rayos, era Zeus. Ahora yo te digo una cosa, aunque no les guste, Bonilla hubiera dicho, se juega porque se juega. Se juega porque se juega. No, porque aquí no. Pues eso quería. A mí me tocó estar en dos, tres partidos, la neta, cuando hacía yo cancha, en donde había tormenta eléctrica. Lo hacías muy bien, ¿eh, Tocayo? Gracias, Tocayo. No sé si lo la verdad que sí. Nueva, pero está bien. No, me acuerdo muy bien. Dile la verdad, lo que decías. Hacías muchas veces Puebla. ¿Tú sabes dónde conocí a Luis Enrique Alfonso? No lo sabes, ¿verdad, Abraham? En el vapor, ¿no? No, eso fue después, fue la segunda cita. La primera fue en la Embajada de Estados Unidos. Sí. Ahí. Ya me los imagino en el vapor, así de donde no se ve nada y sin lentes, Luis. Y Luis Enrique, ¿cómo está? Qué gusto saludar. De hecho, Luis Castillo ahí me saludó de beso, pero no en la mexicana. Sí. ¡Oh!
A ver, ¿qué ibas a decir, Tocayo, de tu experiencia? No, no, que, a ver, en más de una ocasión, en Puebla, en Chiapas, en Veracruz, ¿dónde más me tocó? No, en Torreón, no, porque ahí es la tormenta lagunera. Morelia. Morelia, creo que alguna ocasión también. Pero sobre todo Veracruz, Chiapas, que hay, son condiciones meteorológicas, regularmente llueve gran parte del año. Me tocó que había tormenta eléctrica y se jugaba el partido. O sea, los protocolos de la liga, estoy hablando de hace 10 años, les valía una pura y dos con sal, se lo pasaban por el arco del triunfo. De pronto, cuando empezaron a ver este tipo de incidentes, ¿se acuerdan de? Creo que fue un jugador que murió en la cancha de entrenamiento de Morelia. Estaban en. Ajá, claro, claro. Al lado del estadio, ¿no? Y que cayó un rayo y murió. Ya en serio, lo peligroso que es jugar, no solo profesional, sino amateur, cuando hay lluvia, por eso decían los abuelitos, a refugiarse, nunca te refugies abajo de un árbol, ¿no? Nunca. Ustedes saben que el papá de Kevin Álvarez, hoy jugador del América, murió de una descarga eléctrica de un rayo jugando en Colima Fútbol, ¿no? Entonces sí. Hay que tener cuidado con eso. Lo hace bien Lixcop, ¿eh? O sea, me parece que ahí no hay nada, lo demás era broma de que Mikel tiene que hablar con Dios o con Zeus, que, ¿no? Quedó como la sensación del que dejaron mucho a la incertidumbre, ¿no? Cuando, y ustedes lo conocen también muy bien porque les ha pasado, como decía Luis Enrique, ahí te pones en contacto con las autoridades, aquí en México es Protección Civil, y ellos saben, y se ponen ellos en contacto con la gente, por ejemplo, de los aeropuertos, que son los que tienen como más control de estos temas, y ya saben. Yo creo que sabían, Abraham, porque ellos... Sí, ellos ya sabían, y por eso... Hasta las 2 de la mañana tenían como plazo. Que te queda como el mal sabor de boca es que se tardan tanto para... Esa tormenta no se iba a quitar, ¿no? Agotaron todas las instancias. De hecho, a la medianoche, y lo hago por protocolo, Abraham, que le gusta el béisbol, ¿y por qué en el béisbol son 3 medias horas? Pero es que ahí no se habla de tormenta eléctrica, ahí se habla de lluvia. Es distinto, es lluvia. Ahora, el béisbol es más complicado jugarlo con lluvia, el fútbol... Claro, que tampoco se juega con lluvia, pero lo que yo voy es que es pecata minuta, ¿no? O sea, como dice Luis Enrique, agotaron todas las instancias para ver si se podría concluir el partido, no hubo las condiciones y ya lo jugaron este viernes al mediodía, ¿no? El asunto es que los jugadores los tenían en el vestidor hasta pasada la medianoche cuando ya entendían qué era. Y hoy, obviamente, levantarte más temprano y jugar un partido, aunque sea media hora, con lo que significa, pues obviamente te puede incluso causar una lesión. Pero esperaron 2 de la mañana, que era el límite. Lo que sí es que había mucha información en las redes sociales de la Lixcop, lo cual aplaudo, porque ¿sí? Yo sí leí información que había. O sea, decían, cada hora. Una reunión, pues sí, porque las condiciones del clima no daban. Decían, estamos evaluando las situaciones del clima, la tormenta eléctrica sigue tal. No habrá actualización pronto. O sea, hubieras visto también a los que estaban informando de las condiciones meteorológicas. No, se va a quitar. Era previsible. Lo que voy es que ellos, viendo el lado oficial, yo hablo del lado oficial, más allá de que se entendía que no, para mi punto, pero hay que ver las dos vertientes para tener... Te mandó Mikel, ya se me metió a mí también. Ya ven cuando se equivocó, cuando dijo va a ser el campeón de los equipos de la MLS. Pero bueno, era para salvaguardar finalmente el bienestar de los jugadores, aficionados, todos los que están ahí, y está bien, ¿no? Sí, nadie dice de acuerdo. Ahora, ¿les parece que vayamos con Jaime Sandoval que nos platique qué ha pasado hoy? No, este es Jaime Sandoval. ¿Tú eres extraterrestre? Esta es precisa, ¿se acuerdan? Nosotros en el otro proyecto tenemos a los tres monitos esos de la garra. Entonces ven Enrique, veas, dicen, ¡la garra! ¡Tú me salvaste! Yo creo que Jaime Sandoval es uno de son ellos. Tres, Jaime Sandoval, Jordán Tavares, y el otro es un Fernandón, le decimos. Son los tres. ¡La garra! Porque Fernandón es más fácil darle la vuelta. Papi. ¡Ay, con esa! ¡Papi! Ustedes saben, ahora que veas anda fuera, todos los meses de mayo se lleva a su hijo mayor a ver la final de la Champions. ¡Ah, mira! ¡Qué pudiente! ¡A Jimmy! Por eso dice, ¡papi! Donde le salga que le gusta mejor el tenis que el fútbol y que le va a América, me daría tanto gusto.
Ahora sí, adelante, Jimmy. ¿Qué tal, amigos de Reacción en Cadena, compañeros? Un gusto saludarlos. Pues por fin se pudo terminar este partido entre el Guadalajara y el Cincinnati, luego de que la tormenta eléctrica evitara que se concluyera este encuentro de la Leagues Cup, y tras mucho tiempo en donde estuvieron analizando si se iba a jugar ese mismo día, si lo podían posponer a las 12 de la noche, si tenían que jugarlo en viernes o en otra fecha por la logística del Guadalajara, se determina que se lleva a cabo al mediodía de este viernes, y con esto se concluyen los 30 minutos que faltaban del partido. El Guadalajara, que ya tenía un hombre menos, que iba 2-0 abajo en el marcador, ilusionaba a todos sus aficionados porque al minuto 60 arranca el partido con un saque de manos, y en ese instante el Pollo Briseño aparece y mete gol de manera inmediata. Así que Chivas se acercó en un 2-1, intentó empatar el encuentro a pesar de tener un futbolista menos en el terreno de juego, pero no fue suficiente porque Brandon Vázquez, que había anotado los dos goles en el primer tiempo, este futbolista que el Guadalajara buscó en algún momento, que Ricardo Peláez dijo que era muy caro, este futbolista que se quedó esperando una oferta de Chivas y que no la tuvo y que actualmente ya juega para la selección de Estados Unidos, terminó marcando el 3-1 en una jugada polémica en donde muchos siguen diciendo si era o no fuera de lugar, pero con esto Cincinnati vence 3-1 al Guadalajara, y ahora Chivas tendrá que buscarse su clasificación en el último partido. ¿Por qué? Porque Cincinnati ya está clasificado en el grupo F, tiene 5 unidades después de haber ganado este partido contra el Guadalajara y de haber derrotado en penales al Sporting Kansas City. En esos momentos Kansas tiene un solo punto y Chivas tiene 0. Así que si el Guadalajara quiere avanzar a la siguiente ronda y no fracasar en la Leagues Cup, deberá derrotar al conjunto del Sporting Kansas City, que recordemos no va a tener a Alan Pulido luego de que salió expulsado por una agresión en ese partido de la primera jornada. Así que inicia con el pie izquierdo el equipo de Veljko Paunovic. Había muchas esperanzas en torno a este club porque los equipos importantes de la Liga MX como América, como Tigres, como Rayados, como Toluca terminaron respondiendo en el primer partido de grupos y el Guadalajara terminó cayendo ante el Cincinnati FC. Saludos, amigos de Reacción en Cadena. Pues bien, ahí está, el América ya está clasificado. Veamos cómo viene la mano en esta parte final de la primera fase. Antes de ir a publicidad, te tengo información, Tocayo. Perdón, Tocayo, nada más rápido. No han dicho nada. A mí nos digan que el Toluca partidazo contra el... Partidazo del Toluca, ¿no? También, ¿no? La verdad, muy bien, ¿eh? Juegazo. Muy bien, muy bien. Tocayo. No les importa los aficionados del Toluca y les vale, pero mínimo digan 10 segundos. Estamos en posibilidad de confirmar, Luis Enrique Alfonso, que MBS Comunicaciones va a comprar un equipo de primera división. ¿A quién le vas a ir, Tocayo? Ahí vas ya. Depende del equipo, si me conviene o no. Porque si me dan un llamado cada 3 meses, pues no. ¡Oh! Okay. No voy a venderme así, no soy tan barato. ¿A quién le irías, Tocayo? No, yo en este momento no tengo, mi corazón está solamente para un equipo en México y uno en Europa. Nada. ¿Tú sabes por qué le va al Atlas, Abraham? Oh, qué la... ¿No sabes? No. ¿No sabes? ¿Cómo? Él siempre fue americanista como la gran mayoría de los amigos chapanecos, ¿eh? Hay mucho americanista y después, según yo, hay cruzazulino, ¿no? Sí. Pero en su mayoría son americanistas Pumas, y cruzazulinos, pero en menor medida. Sí. O sea, el América domina y luego los de Cruz Azul. ¿Tú por qué crees dónde trabajaba cuando compraron al Atlas? Ah, yo le voy al Atlas. También le iba a Jaguares, entonces. Le iba yo a también Jaguares. También le fue a Jaguares. A Veracruz. Y a Nesa. No, ¿qué pasó? No me albures. No, pero yo le iba a Jaguares desde antes que llegara Azteca, desde que era Garcís, desde que Toño García tenía el equipo con Pablo Salazar, que era el gobernador entonces, que llevaron el proyecto. Ya después metió la mano Azteca, que pues para fútbol no le sabe mucho, porque lo que toca de fútbol lo hunde, pero bueno. Antes no decías eso, Tocayo. Sí. Cuando estaba en cancha, ¿deja Juárez? ¿El equipo armar o no? Tenía un gran equipo, llegó a cuartos de final de Copa Libertadores. Oye, esa fue en 2002 con Romano, ¿no? No, estaba el profe Cruz. Pepe Croix. No. No. Tú dices Chiapas, Yo digo Morelia en 2002, que también tuvo una gran Libertadores. ¿Se acuerdan? Yo todavía no estaba tan de cerca, pero sí.
¿De cerca de quién? Campeón en el 2000 con gol de Heriberto Ramón Morales. Exactamente. ¿No? Muy bien. Ahora, Tocayo, Tocayo, a ver, esa lista de corazón, ¿eh? Esa lista de corazón. Abraham, tú le vas a Pumas. ¿Me puedes dar la alineación o la mayor cantidad de nombres del último título de Pumas? Que le ganan a Morelia, ¿no? Si mal no recuerdo. Morelia, sí, con Picolín, con Verón, con el Chispa, con Íñiguez, con Javier Cortés, que anotó gol también. Uh-huh. Con La Rata, con Palencia. Martín Bravo, ¿no? Sí, La Rata Bravo. Uh-huh. Memo Vázquez era el técnico porque lo había dejado Tuca, ¿no? Y fue con estos futbolistas. Fernando... ¡Ay, se me fue! Peloncillo. Contención. Sí. Ah, dile algo, dile algo. Bueno, pero... Pues, se le fue. Ya te estoy bien. Diciendo. Ahora, Tocayo, dinos la alineación del Atlas sin ver tu teléfono del campeonato. No se la sabe, güey. Fue hace dos años. Jerry Estrada, Pablo Lavallén, estaba Miguel Danilo Sorno, a ver. ¿Ah? Frena. Te digo la de César Andrade. 91, que es el histórico de Pumas, ¿no? A ver. Campos, con Claudio Suárez, Ramírez Perales, Abraham Nava, ¿no? Era Torres Servín, era España, era, no sé si España, ¿no? García Aspe, el Tuca, Juan Carlos Vera, David Patiño y Luis García. Y Luis García, que mira, ese sí es Puma, y no payasadas como tú, Tocayo. Por eso lo memoriza, porque es lo último bueno que ha tenido Pumas, yo también me lo memorizaría. Ah, bueno, y tú hace dos años que es lo único campeonato que has vivido del Atlas, Tocayo. Dos, y por partida y dos. Doble, y estuvimos en el estadio. ¿Te acuerdas? Oye, las dos, ¿verdad? O sea, ahí sí tuviste esa fortuna como aficionado del Atlas en el Jalisco. ¿Cómo terminamos desgañitados? Entonces, imagínate, el partido, el de Atlas, ¿con quién lo narraste el de allá del Jalisco? ¿Con Dani Barba? No, ¿quién era el otro narrador? Porque no era yo. Imagínate, no me acuerdo. Lo narraste completo, Tocayo. ¿Yo solo? Ah, sí, yo solo, porque sí, solito. Solo. Y luego, en Pachuca, le digo, Tocayo, ¿qué crees? Vuelves a ir solo la final. Porque el compañero de Pachuca de allá... Dani Garnica iba a narrar con él. Sí. Salió, estaba enfermísimo de la garganta. Y yo dije, no, pues yo no me aviento la final, vas, Tocayo, es toda tuya. Y al minuto 20. Y al Tocayo, al Q, va solo, güey. Vas, me dice, primero cómprame. Y segundo, vas, cabrón. Cómprame, no me sorprende. No me sorprende, Luis Enrique. Partido Leones Negros, no sé qué, ¿no? De repente, así, pinche jugada viene, ¿no? Al área del rival por parte de Leones Negros y vas. Y se va. Y yo, ¡wow! Ya al aire, ya para entrar. Sí, ya, pues yo igual al aire. Sí. Pero bueno. Es muy de Luis Castillo ese tipo de dinámicas. Sabemos que eres atlista, Tocayo. Todo lo demás fue broma. Lo soy. Regresamos. Arrancamos con la información más relevante del fútbol internacional en Reacción en Cadena. Sadio Mané será compañero de Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe. El delantero senegalés dejará el Bayern Múnich un año después de su llegada al fútbol alemán para iniciar una nueva aventura en el Al Nassr. Mané llegará a tierras asiáticas luego de que el equipo árabe desembolsara más de 40 millones de euros al club alemán. El futbolista africano se despide de la Bundesliga tras marcar 12 goles en 38 partidos y con muchos problemas en el vestidor, en donde llegó a los golpes con Leroy Sané. Italia y Turquía se perfilan para ser una sede unificada en la Eurocopa 2032. Ambos países han decidido unirse luego de ser los dos contendientes para convertirse en los anfitriones. La UEFA analizará que esta candidatura en equipo cumpla con los requisitos y luego de eso anunciará el próximo 10 de octubre cuáles serán las sedes de la Euro 2028 y la Euro 2032. Continúa la actividad en la Copa del Mundo Femenil que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. Inglaterra volvió a sufrir pero venció 1-0 a Dinamarca para conseguir su boleto a los octavos de final del Mundial. Lauren James anotó el único gol del encuentro. En más partidos, China venció 1-0 a Haití con un gol de penal de Wang. Este sábado Suecia se enfrenta a Italia, mientras que Panamá buscará su primera victoria del torneo ante Jamaica. En el duelo más atractivo de la jornada, Francia y Brasil se enfrentarán en busca del liderato del Grupo F. Estamos de regreso, es momento de vuelta rápida.
O sea, ni los grandes... Tú me haces recordar a esos grandes comentaristas de automovilismo. Para mí, ¿sabes quién es el más grande de México? Rodolfo Sánchez Noya. Un histórico. Un histórico. Exactamente. Marco, sí, sí. Don Marco Tolama es que obviamente nos ha marcado en una generación reciente. Exactamente. Pero Rodolfo Sánchez Noya, o sea, desde los 50, un personaje que afortunadamente sé que sigue vivo, me tocó compartir con él en ABC Radio, tenía su programa, o tiene máxima velocidad. Venía de 3 a 4 los domingos. Los hermanos Rodríguez. Ah, esa época él cubría a Alonso Rebaque, ¿no? O sea, pero desde los... Es más, fue tal su fama, que ustedes vean, de don Rodolfo Sánchez Noya, jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol en el Mundial de México 86. Él controlaba todo. Y nada más, llegó a ser tal la fama de Sánchez Noya que sale en una película de Cantinflas. No sé cuál sea donde controlan los que está manejando Cantinflas y él está narraba las ¿cómo se llama? Las carreras. Adelante, toca yo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Otra vez, ya, qué susto. Bueno, vámonos con los carritos, con lo que pasó en la Fórmula 1 hoy por la mañana, en un formato que ya saben que es diferente, forma parte de este, ya no tan experimento, sino un ejercicio que llegó para quedarse y a mí me fascina porque las pistas, sobre todo como la de Bélgica, se da, Spa-Francorchamps, que forma parte de esta triple S, de las más espectaculares que hay, y que comparte junto con Suzuka y obviamente Spa-Francorchamps, que para mí es la más emocionante porque tiene todo para en el trazado para que así sea. Bueno, ¿qué pasó? Hoy fue la calificación en condiciones climáticas muy adversas, complicadas. Amaneció con un diluvio la zona de Spa, y a partir de ahí fue aminorando la lluvia, la pista se fue secando, pero de eso tenemos que hablar desde la práctica libre 1, donde prácticamente fue con muchas dificultades para rodar y sacar data para los monoplaza. Después llegó la quali 1 con esta idea de Checo Pérez de por fin hacer una calificación digna. En la carrera pasada lo hizo, pero quedó en noveno lugar en la Q3. No pasaba la Q3 desde el Gran Premio de Miami, estamos hablando a principios de temporada, y ahora lo hizo de una manera mucho más acorde a las capacidades que tiene el piloto tapatío y también el RB19. Terminó en tercera posición, pero por la sanción que tiene su coequipero Max Verstappen, que es una sanción planeada porque cada coche durante la temporada tiene tres cambios de caja, tiene capacidad de modificar tres veces la caja de cambios. Hizo la cuarta Max Verstappen y lo penalizan 5 lugares. Es un circuito donde Verstappen va a regresar. El año pasado arrancó 14 y ganó la competencia más de 10 segundos sobre Checo Pérez. Y está totalmente, incluso hasta calendarizado, cuando tengas que cambiar tus partes del monoplaza, donde lo vas a hacer para que tengas la posibilidad de minimizar estos daños. Checo va a arrancar en segunda posición, solamente por atrás de Charles Leclerc y por delante de Lewis Hamilton. Checo va a tener esta gran posibilidad de pelear por liderar la carrera. Tiene que hacer una largada limpia, inteligente, pero también valiente, que es donde se ha criticado a Checo, que tiene un gran ritmo de carrera, pero que de pronto como que le titubea mucho al momento de apagarse las luces del semáforo. Todas las críticas que había sobre Checo me parece que habla de la confianza que tiene, habla de esta capacidad anímica de irse reponiendo. No podía ser de una carrera para otra, porque de pronto en esta vorágine que hay de comentarios decían, es que Checo tiene que estar ya. O sea, el golpe anímico que traía desde el Gran Premio de Mónaco con estas 5 qualis en donde no pasaba a la Q3 fue gradual la recuperación, y ahora lo hace de una manera, insisto, muy sólida, muy muy sólida, en una pista que inició mojada en la Q1, se fue secando en la Q2 y que terminó ya con neumático seco en la Q3, y esto obviamente le dio posibilidades ya con el DRS activado, con el poder que tiene el RB19 de poder sacarle todo el poder en recta, sobre todo lo que tiene. Verstappen llegó 8 décimas por encima de Leclerc y de Checo. Es una brutalidad, es un mundo de tiempo, y seguramente va a regresar Verstappen. El asunto es que Checo tiene esta posibilidad de al menos pelear por el primer lugar en lo que Verstappen llega a esta posición. Lo que ocurrió hoy, nada más recordarles, es la quali del domingo. Lo que va a ocurrir mañana
es el Sprint Shootout. Es esta modalidad que se ha modificado y que se va a cambiar para el 2024. No los quiero revolver mucho, pero mañana es la calificación de la Sprint Shootout, que reparte puntos en menor cantidad, pero que se corre el 25% del recorrido de la pista. Es decir, es menor, pero hay puntos que están en disputa y por lo cual también tiene su grado de importancia. La calificación de mañana temprano no determina la parrilla del domingo, eso fue la de hoy y así queda estipulada. Así que Checo va a arrancar segundo, terminó tercero y con amplias posibilidades de subirse al podio, de al menos pelear por el segundo y por qué no por el primero. Exactamente. A ver, Tocayo, entonces, para entender un poco mejor los que tratamos de aprender, hoy fue la calificación para la carrera del domingo, ¿no? Correcto. Sergio Pérez queda segundo. Terminó tercero, pero por la sanción de Verstappen. Va el segundo. Correcto. ¿Quién arranca en la pole? Charles Leclerc, el piloto de Ferrari. Charles Leclerc. Ah, muy bien. Y mañana es este campeonato, esta nueva innovación que tiene. Ahí ya Checo ha ganado, según yo, ¿no? Sí, ha tenido pole position y lo ha ganado en Jeddah, que era la parte más importante que tenía de Checo al arranque de la temporada. ¿Y qué posibilidades hay? Como decías, ¿hay posibilidad si el domingo puede meterse al podio, puede ser campeón o lo ves muy difícil? Yo veo a Checo en segundo, honestamente. Okay. La Ferrari a ver qué tanto degrada, es decir, qué tanto con el calor sus llantitas se van acabando, pero Verstappen está imparable. O sea, el tipo, yo creo que es uno de los extraterrestres que decías de Maussan, porque el güey no se equivoca, el güey se va solo 10, 20 segundos por delante de todos, el codo en el brazo, echándose su purito. Entonces, Checo, yo creo que da para que haga el 1-2 como el año pasado en okay. Spa. ¿En Spa? Bueno. Spa-Francorchamps se llama la zona donde dicen que ahí surgió justamente el concepto de los spas, o sea, del spa, el Eau Rouge, que es esta curva de agua roja abajo, pero hay zonas también que son como termales en una zona boscosa y que se utiliza mucho como un lugar de relajación, de espiritualidad, el Bosque de las Ardenas, que se le llama, y que da mucho como para incluso ir a turistear. Ahí está incrustada la zona, la pista. Ahí fue, por ejemplo, la última vez que tenía esta extensión, esta longitud de pista de 14 kilómetros, me parece, lo ganó Pedro Rodríguez. Esa carrera, la última vez que se corrió con esa longitud, ahora es la mitad. Es un circuito muy largo, es un circuito espectacular, que de hecho, desafortunadamente este año, hace unos meses, falleció un piloto. Ahí cuando llueve y hay un trompo cuando subes en esta recta de Eau Rouge con Radillon, que se juntan, que subes a 320 kilómetros por hora. ¿Quién con quién se pelearon? No se pelearon, güey. Se unen. Ah. ¿Quién con quién? Radillon. ¿Y ellos quiénes son? Hay un percance y quedas a mitad de pista. ¡Que lo sancionen! Te llevan de corbata y desafortunadamente falleció este joven hace apenas unos meses. De hecho, la mamá llevó un arreglo de flores antes de la carrera. Ante Hubert, que también en 2019 falleció en esta misma pista. O sea, cuando hay condiciones... Pues es una pista peligrosa, por lo que nos dice esto, Cayo. Ese tramo es muy peligroso. Con lluvia puede ser hasta mortal. Insisto, 320 kilómetros por hora, subirlo, tener alguna falla al momento de conducir, chocas o pierdes el control y vienen los otros coches igual a 320, pueden ocurrir tragedias muy, muy, muy fatídicas, como la que ocurrió incluso, te digo, hace un par de meses. De acuerdo, pues estamos al pendiente todas las plataformas digitales de lo que suceda el domingo, muy temprano, ¿no? 7 de la mañana. Sí, tempranito. Está bien, porque así la gente aprovecha. Es la carrera, es de 7 a 9 de la mañana. El día de mañana el sprint shootout es de 4 de la mañana a 5, hora del centro. Ese sí está. El sprint es de 8 y media a 9 y media y la carrera es de 7 a 9 de la mañana el domingo. Perfecto, vamos a publicidad, ya volvemos. Escucho sirenas, ya van por Tito, Cayo. Ya llegaron por mí. Huye. Pues bien, compañeros, ya nos vamos. Luis Enrique, qué gusto, qué placer hoy compartir la pantalla contigo. Nos vemos en 2 meses. Tres. A ver, otra vez pon tu dedito así, pon tu manita así. ¿Cómo? Así. ¡Ah! ¡Qué tonto eres, Luis Enrique! Ese sí es un alien, ¿no? Sí, solo, por sí, solo porque me mandó de aquí a octubre.
Muy bien, pero, esperemos. Pero, o sea, malo que no regresa. Hay quien no ha regresado. No. Pero lo que se ha llevado. Además, Enrique Veas es uno de ellos. Pues muy bien, ya nos vamos, compañeros. Buen fin de semana. Pásela bien. ¿Algún otro mensaje, Luis Enrique? Alienígena ya no hay. No hay como tal todavía. Okay. Hay que esperar. El mundo vigila. Y pendientes a las señales. Pendientes nada más. No voy a dormir. Y nadie hace nada. Adiós, Abraham. Aguántame el corte, aguántame el corte. Aguántame el corte, ya nos vamos. Pásela bien, buen fin de semana. Adiós. Adiós.